Buenas noches. Hoy estamos aquí, bueno, primero que hay que empezar este programa por el fallecimiento de dos deportistas que hubo en Asturias, importantes en coches, yo creo que eran, y en motos, ¿no? Y después, bueno, aparte de eso, pues vamos a seguir hablando, pues ya hablará sobre estos Carlos, que sabe el sistema que va. Hoy tenemos aquí a José Antonio de la Fuente, quizá el mejor doctor con diferencia que hubo en Asturias en el tiempo que yo llevo llevando jugadores y viendo. Bueno, un poco más joven, pero muy bien. José Antonio de la Fuente, Carlos, que repetimos con él, vamos a estar muchas veces con Carlos, que está al nivel de los coches de Principado de Asturias, que es lo más. Y después Tofi, que es un amigo mío de fútbol, y hay que ir poco a poco manteniendo esa cosa. Entonces, habla tú sobre esos dos chavales que fallecieron. Sí, de mano Gemme hay que tener un recuerdo para Toño, para el mundo del automovilismo, que está de luto esta semana por el fallecimiento de este chico, y también el balonmano con Carlos Álvarez, ¿eh? Un recuerdo para su familia, ¿no? Bien. ¿Tú conocías esto, Steffi? El balonmano sí, no es que tuviera una gran amistad, pero sí lo conocía ya desde hace tiempo. Y bueno, estaba alejado ya del balonmano y todo eso, ¿no? Pero bueno, fue un accidente que verdaderamente nadie lo espera. Los accidentes surgen y es una pérdida por lo menos para los obetenses, ¿no? Y después tenemos al doctor de la Fuente. Bueno, vamos a empezar con un poco con fútbol de Madrid y Barcelona, y pues en un momento dado que intervenga él más. Bueno, de fútbol está igual de preparado, porque en fútbol estamos todos igual, tú y yo se habla igual. Otra cosa allí es lo que va a hablar él de fútbol, de las lesiones, la base más primordial de que está desamparada, sobre todo del fútbol de abajo, que llegue la medicina. Entonces, José Antonio de la Fuente, vamos a intentar que haga algo de lo que él sabe hacer perfectamente, ¿vale? Vamos a hablar un poco del Madrid y del Barcelona, un poco nada más. A ver, ¿tú qué dices? Sí, José Antonio, ¿tú puedes hablar del Madrid? ¿Qué te parece a ti? Hablo de lo que queráis. Bueno, pues habla, tú habla. De fútbol, como sabe todo el mundo, es facilísimo. Y verdad, ahí está la base. La primera vez que yo oigo hablar de las cosas es, del fútbol sabemos todo. Muy bien, sí. Bueno, nada, yo decir que el Madrid no me gusta como equipo, y posiblemente porque no es mi estilo el entrenador, y del Barcelona me gusta quizás porque está Messi, que es un hombre que con su genialidad casi pasa desapercibido, mientras que el entrenador del Madrid pues es un hombre que, bueno, me parece un poco, aunque no lo conozco y cambia mucho el trato personal con la imagen que da, posiblemente, pues me parece excesivamente protagonista. Bueno, Tofi, ¿tú puedes opinar algo? Tú ya sabes lo que voy a opinar yo. Con respecto al Real Madrid, el otro día ya hablamos largo y tendido sobre el club, sobre el entrenador. Yo principalmente tampoco me gusta cargar contra los entrenadores. No es mi estilo, ¿no? Porque el otro día lo que hizo antes de celebrarse un encuentro, salió al campo, no sé si estaba citando ahí a la gente a ver si lo silbaban o lo aplaudían. Es un gesto que verdaderamente yo creo que debe tener incluso... ¿Y un gesto o tiene una jeta? Bueno, el gesto es todo menos lo del entrenador, ¿no? Este domingo contra Valladolid, la verdad que yo no sé si se volvió loco, porque... O no tiene impotencia. El otro día hablamos que tácticamente a mí no me gusta, lo tengo que reconocer, no me gusta porque el domingo hizo una serie de cambios, sacó a un defensa, metió al otro en el medio campo, pongo aquí, quito allí, vamos, una auténtica locura. Pero bueno, ahí al final le salió bien. Le salió bien porque hay un jugador, Ozil, que verdaderamente estaba aquel día de gracia. Bueno, hizo una jugada buena y punto. ¿Qué salió? Pues fue una jugada que salió allí de una pared casi pegando y con el tacón Benzema, y luego la de la falta la tiró muy bien, pero que no siempre entran esas faltas.
porque normalmente el que tira ahí es Ronaldo, no sé por qué la tiró él. Pero eso no hay, no hay para ellos un día, ni volverse yocos, ni, no, ni, yo... ni lo que hizo. Es decir, lo que entiendo yo de fútbol, yo creo que los cambios que hizo es de un entrenador que no tiene ni idea. Yo creo que ni idea. Para que, claro, poner a ese Callejón, chico, tú, Callejón, hoy en el fútbol, sea como sea, para jugar de lateral izquierda juega cualquiera que ponga, ¿no? No hay que ser brujo para poner uno ahí atrás, ¿eh, chavalín? Aparte de que fue un sinvergüenza. Ya el otro día lo hizo con aquel que quiere inventar el que sea, que va a ser buen jugador, no sé yo. Yo ya lo vi jugar muy bien. José Rodríguez va a ser muy buen jugador. Pero oye, con el tiempo y una caña se va pescando y punto. Pues sí, sin hacer como él quiere hacer, va el primero que sal, póngase el primero. Pues, no, mire usted. Hay una responsabilidad porque hay un equipo segundo y hay que valorarlo. Este no valora a nadie, nada más que lleno de él. Lleno la trampa del fútbol la historia. Si quieres mi opinión, y te lo dije el otro día, con el dinero que este entrenador hizo gastar al club, tiene que ganarlo todo. Florentino le tiene que decir, mira, tienes que ganar la Liga, tienes que ganar la Copa Europa, tienes que ganar la Copa del Rey, lo tienes que ganar todo, porque tienes la mejor plantilla del mundo. Yo ahí voy a discrepar. Yo discrepo entonces, también. Claro. Es decir, hay una serie de gente que tiene tanto dinero como tú. Claro. Una serie de gente que tiene... eso que tú tratas de generar en Mourinho también tiene otra serie de gente que también tiene lo mismo. O sea, la misma necesidad tiene gente en Europa, en Italia, tiene en Inglaterra, tiene en Alemania y tiene, por supuesto, el Barcelona. Si hablamos de dinero, o sea, la obligación de buenos resultados también hay 8 o 10 clubes que la han de tener. El Real Madrid, la plantilla actual que tiene el Real Madrid, ¿es una plantilla fuerte, poderosa para un gran club? Yo estimo que está mal hecha. Está mal hecha. Lo que pasa es que con los jugadores tienes que sacar provecho. A mí, yo soy entrenador, que me den futbolistas. Luego será cosa mía poder. Yo creo que de mano, yo un poco la línea del doctor. O sea, la filosofía del Madrid puede ser un poco extraña, porque se confunde un tema muy importante. O sea, en el Barcelona, en el momento que saltan al campo, lo importante son los futbolistas. Y el domingo lo importante son los futbolistas y el día del partido lo importante son los futbolistas. El Real Madrid, hay otra historia y ha considerado que hay una parte muy importante fuera del campo, cuando no debe ser así. Cuando no debe ser así, todos lo entendemos así. Y estamos hablando de que el entrenador siempre se ha dicho que es muy importante de lunes a sábado y los domingos cuando había partido lo importante eran los hombres que salían al campo, ¿no? Esa filosofía al Madrid... En los últimos años se ha entregado al señor Mourinho, bueno, no les ha ido regular, no bien del todo, pero sí regular, porque rompieron una racha que era muy importante, que era la que tenía, evidentemente, el Barcelona. Lo primero para lo que se fichó fue para romper esa racha, la rompió, se han relajado y, bueno, pues este año el Barcelona vuelve a tomarles la delantera. La rompió el año pasado cuando gana la Liga. El primer año... gana la Copa del Rey. Perfecto, y a bombo y platillo. Correcto, dice sí. Que vamos, que fue un éxito, bueno, ganar la Copa del Rey. Bueno, veníamos de un Barcelona de ganar 15 títulos, mira, rompe un poco la hegemonía del Barça. Yo los contrarios los respeto mucho, pero mi equipo, si lo preparo para ser un equipo ganador, campeón, respetando al Barcelona, al Atleti de Madrid, a quien sea, tengo que preocuparme de lo mío. Evidentemente cuando ganas, cuando rompes la hegemonía del Barça... ¿Pero por qué estamos siempre haciendo la comparación de Barcelona? Porque es contra quien compites. Está ahí, jugadores... Pero siempre, en España, tu referencia... Tú siempre coges una referencia. En el mundo empresarial y siempre todo el mundo cogemos una referencia, evidentemente. Entonces, a Mourinho se le fichó, evidentemente, para romper la hegemonía del Barça, la cual en su segundo año la consigue romper. Y además la consigue romper de forma contundente porque obtuvo un buen resultado en el Nou Camp, o sea, la rompe. ¿Estamos de acuerdo o no? No, yo con eso no estoy de acuerdo en nada. Yo creo que no tiene ni idea. No, no estamos diciendo si tiene idea o no. Estamos diciendo si rompió la hegemonía del Barça o del mejor Barça de la historia. El presidente ficha y le da todos los... Lo primero, mira. No se puede dar todos los poderes a un entrenador.
Un entrenador tiene una misión que es, con sus jugadores, prepararlos adecuadamente y luego en el campo los resultados. Tener un buen vestuario, saber llevar los jugadores como los tiene que llevar, una unión total para que luego el resultado en el campo sea. Encima del entrenador tiene que haber otra persona con otra autoridad para decirle por qué tiene que ser todo lo que diga él, por qué tiene que ser. Y es que resulta que el presidente era diferente al que había en Inglaterra. El presidente los echó a todos y le dio plenos poderes a él para hacer y deshacer. Perfecto, yo creo que se equivocó. Pero era lo que estaba acostumbrado de donde venía. Se equivocó porque me da la sensación que Florentino ahora tiene dudas con el entrenador. Actualmente parece que no hay el feeling que había. Si las tiene, en ningún momento las expresa. Porque si una cosa tiene ahora mismo Florentino es que no está hablando y respalda todo lo que dice. Por lo menos está siendo consecuente con lo que trajo. Verás que salen jugadores siempre como Casillas, como Ramos, a intentar decir que el vestuario está muy bien. Porque yo no trampa. Tú puedes decir algo, tú opina, que después voy a meter yo a estos dos por ahí o por abajo. Tío, ¿tú qué dices? Hombre, yo que estuve en un equipo bastantes años y no sé nada de fútbol, como ya dije antes, creo que la prensa sabe lo que hay porque siempre lo sabe. Y lo que se traduce en la prensa a través de los jugadores no tiene por qué ser la realidad de lo que pasa en el vestuario, ni mucho menos. ¿Qué va? Y efectivamente, yo creo que cuando salen los jugadores una y otra vez, como están saliendo ahora, a hablar de que todo está bien, la sospecha existe. Claro. Y nunca un entrenador ni un presidente, en la circunstancia que están ahora y del equipo que se trata, van a decir que hay fricciones. Eso sería absurdo. En eso estoy yo totalmente de acuerdo. Es decir, yo que viví toda la vida todo eso, yo no acabo de entender cómo tú puedes decir con un entrenador, mira, un entrenador, tú todos sabemos, a mí me costó ayuda ser entrenador, porque yo fui a la escuela y era como era un pájaro, pues me echaron, armaba los bolones, pues oye, tío, lo que está haciendo ese chaval está bien, con aquel que me echó, otro mangante del fútbol, que me echó, me jodió, bueno, vale, sigo, pero oye, es que estamos hablando de unos ciudadanos que se creen que son dioses. Y tú sabes que para ser entrenador de fútbol, nada más que hay que estudiar cuatro cosujes, nada más, ¿eh? No hay ninguno preparado, ¿eh? No hay ninguno que digas tú, joder, este es preparador físico. Ni es preparador físico, ni estudiaron ninguna carrera. Ninguno estudió. La mayoría de ellos son profesores y canuto. Hostia, salió la O. La mayoría, ¿eh? Cuidado, que para ser entrenador tampoco hay que ser eso. Y después con el tiempo y una calle vas asimilando. Estos de arriba, sobre todo estos que suben arriba, por el artículo del dedo del amiguete de turno, como el presidente, que es lo que dijo José Antonio, todos los presidentes saben más que nada. Los presidentes son unos chorizos. No voy a decir que sean chorizos por de comer ni de robar, pero bueno, anden ahí al nivel, que es mentira, que no tienen tanto. Tú llegues ahora estos de Oviedo, producen un sistema y vamos a hacer, ¿para qué? Para que unos vengan a engordar lo que llena la ciudad. Tú llegues a Gijón, todavía sigue el Don Manuel Begarango estando ahí, todavía está ahí, y el Sporting baja, sube, sigue subiendo, baja, pero bueno, que no hay nadie que cambie. Antes por lo menos se jugaban los perros, unos y otros, no hay de ese dinero, no, ¿eh? Estarás de acuerdo que, llevando la dirección deportiva, yo te lo digo porque similar y mucho más pequeño, yo llevé la dirección deportiva del Atlético de Lugones 4 años, y claro, tuve problemas también con algún entrenador, porque yo lo primero que tengo que hacer es mirar por el club. Y a mí me viene el entrenador y me dice, oye, es que necesito este delantero, aquel medio, aquel defensa. Y yo le puedo decir al entrenador que dentro de la plantilla que reúne, mira, no podemos gastar más dinero porque ese jugador que tú me pides lo tienes ahí, es que además no lo estás alineando. Pues entonces trabaja con esa persona para poder sacarle provecho, porque claro, si yo empiezo a fichar y hacer caso al entrenador, todo lo que me pide, me hace una plantilla muy numerosa y luego vienen los problemas, ¿eh? Porque después no pueden jugar todos y posiblemente vienen las injusticias, ¿eh? Por un cambio de entrenador.
o cambio de entrenador. Claro, porque está mal organizado, porque no se valora. Entonces, el tu trabajo sí que es bueno. Entonces, dentro es bueno que haya un director deportivo que lleve las riendas. Por descontado. Yo creo que eso es elemental. Eso es vital. Lo que pasa es que ahora para mí, quizás a lo mejor mi punto de vista, yo no sé si puedo estar equivocado. Yo creo que cuando prescindió de Valdano se equivocó Florentino. Porque precisamente el problema que tuvo Valdano con Mourinho fue que Mourinho le pide un delantero, ya lo hablamos el otro día, creo esto, el negrito aquel, y le dijo Valdano, oye, ese jugador que me pides lo tienes en el banquillo, era Benzema, que no jugaba. Fíjate qué jugador, de qué calidad, y no jugaba, pues ¿por qué? Porque no era capaz de él hacerle jugar, hacerle decir, oye, mira, chavalín, aquí esto tienes que jugar así y así, y tú a pegarlas todas, Tofi, porque es un gran jugador. Yo estuviera muy más lejos. ¿Cómo se puede unos ciudadanos ganar tantos millones si es que no son nadie? Porque eso, tú coges mañana a esos, a ver tú, entrena al Oviedo y bájalo. Pues ese Mourinho, bájalo, y el otro bájalo, y el otro bájalo. Pues entonces, mejor, ¿cómo esa gente puede ganar ese dinero? Pero, ¿qué carreras cree la gente que sucedió? Que lo tengo yo, título cualquier. Salvo que yo tengo experiencia montones, porque yo veo, ellos no van ni a los partidos, ¿eh? Ellos no ven partidos de abajo, ni cómo se trabaja, ni cómo se vive, ni tienen un detalle, ni cómo se puede hacer un jugador, como cuando yo voy. Oiga, doctor de la Fuente, ¿qué? Traigo aquí un año a ver si me... Eso no. Y un día cuando yo lleve a un jugador con la pata así, mi hermano, colgada de una moto, y dijo el mejor que había de aquella, que era don Luis Pérez Herrero, cirujano. ¿Quién trajo eso? ¿El pavo o el gemel? Uno de los dos, colgado. Pero oye, la pata tibia y peroné salvada. Vamos a ver hoy mucho, porque eso es sagrado. Y estos pájaros que no estudiaron nada, que no hicieron, que en el fútbol no sé, que es mentira, que es mentira, hombre, que en mi fío y en preparador físico, joder, y fue el otro día y no más que tiene dos asignaturas, el que yo tocara un poco bien o tocara un poco mal, nada más. Y después, lo que hay que compaginar en la vida, valorar a unos y valorar a otros. Pero que unos golfantes como ese tío, a mí me jode, pues yo soy entrenador como él, ¿eh? Y que venga ahí presumiendo, pero este tío de qué presume, si a mi lado no tiene ni puta idea, hombre. Y con respeto para mí, porque tengo que decir eso, al lado de ni el tuyo, ni de tantos entrenadores que trabajan abajo, hombre, si este no tiene, no, unos caras son, a ese nivel, ¿vale? Bueno, Carlinos, tío, pena, ¿no? ¿No te ríste? Bueno, yo no veo el mundo como tú, no veo el mundo ese trozo, no lo veo. Yo, mira, con respecto al otro día, mira, hay una cosa que comparto contigo y es que ejerce muy poco de entrenador. Es decir, ejerce muy poco de entrenador, habla muy poco de fútbol. Habla muy poco de fútbol, vale. Pero sin embargo, voy a discrepar de vosotros con respecto al planteamiento del otro día. Yo considero que un entrenador lo que tiene que dar es 10 soluciones en un partido. Y no hay que cambiar siempre hombre por hombre. Entonces, tú puedes en un momento inventar cosas. Puedes sacar un tío del filial para jugar de lateral izquierdo o de repente te puedes inventar algo que tú consideres. Yo considero que eso sí que es ser entrenador. Y fue que retrasar el medio centro. Retrasar al medio centro para jugar de central, no, no, considero... No, no. Pero te lo puedes... Pero te lo, bueno, lo que tú me digas. Y quita un central y retrasa un medio centro de central. Yo considero que eso es buscar solución. Mira, ahora, Carlos. Pero espera, 30 segundos. Y te voy a decir otra cosa. Lo que no estaba bien era que un entrenador que entrena toda la semana no puede tener siempre la misma estrategia. No puede ser que pegue siempre el amigo Cristiano Ronaldo. Cada vez que pega a alguien diferente, acaba en gol. Eso sí que considero que es ser un entrenador. Eso sí que considero que es entrenar y trabajar durante la semana. Es decir, no les puedes golpear todos tú, porque los demás entonces pierden interés. Sí. En cada sitio del campo que haya, golpeará uno diferente por actitud y por cualidades. Eso con Mourinho no había.
Ahora, el hecho de cambiar a un fulano y que esté jugando de extremo derecha y lo cambies para el lateral, ¿y por qué no, Geme? ¿Y por qué no? Bueno, claro. Bien. No. Siempre con más probes, siempre jodiendo a Alex. No, pero bueno, yo hablo de Callejón, no de quién cambió. Callejón cobra más que todo el Valladolid, joder. Empezamos ahí, joder. Cualquier jugador del Madrid puede jugar en un tercer equipo como el Valladolid. Todos los demás, cualquiera juega donde sea, un jugador del Madrid puede jugar donde sea, pero ese hombre no hizo nada a favor de la sanción. Para mí no hace nada, es que no tiene ni idea. Siempre los mismos cambios y el mismo Bobáez. Él tácticamente estaba muy disgustado por los dos goles que le hicieron el Valladolid, porque dijo que lo tenían más que ensayado, más que trabajado en los entrenamientos. Y verdaderamente, a veces en el fútbol ocurre que estás trabajando toda la semana en diferentes estrategias, en diferentes, bien sea en defensa o en ataque, y luego llega el domingo y fallas. Fallas porque los futbolistas son personas, no son entrenables. Claro. Sí. La labor de un entrenador como el Gemelo está que si el nuevo los mete o no los mete, eso no es entrenable. Pero dijo unas declaraciones que estaban muy enfadado por los dos goles que recibieron en contra, que fueron unas jugadas fueron a balón parado, ¿no? Corners. Y claro, que lo tenía estudiado, qué tal, y quería echarle la culpa, pues claro, no se atrevía a decir si fue Casillas, si fue Ramos, que Ramos intentó saltar allí y se anticipó el negrito aquel, no sé si fue el segundo. Y entonces llegaba y echaba la culpa al árbitro. Claro, no, es que él busca culpables. ¿Cuándo se entrena si los jugadores en un entrenamiento dura hora y media, joder? Hay que ser realista, joder. Y los porteros tienen un portero allí, un paisano, que están hinchándose de duros mientras los probes están pagando, no tienen un puto duro para comer y dan los 50 euros para que vengan Florentino y el otro a sacar. Mira, un portero. No lo entrenen, ya mentira. Oye, que yo me voy, joder. Mira, no hay cuatro tiros allí, ¡pum! Una hostia, ¡ras! No, a ver si vas a marcar, chiquillo. No, te voy a descifrar los tres goles del Real Madrid. No compares el fútbol de abajo con ese. Bueno. Primer gol del Real Madrid. Un error de un defensa del Valladolid que está sucediendo a los jugadores del Oviedo, que ayer estaba el campo fatal, porque estaba muy mal. Y luego, si querés, hablamos un poquitín de las botas, de los tacos y las botas que usan. El primer gol del Real Madrid, que fue un pase que abrieron a Benzema, fue un jugador del Valladolid que cae por culpa de las botas. Un fallo. Segundo gol, una jugada que hace en una pared, que entra a Ozil, que tuvo el santo a favor. Goles no siempre... Si tú analizas siempre eso... Sí, atiendo todo lo que tú me digas. No, haber perdido el Madrid ayer. No, pero atiendo todo lo que tú me digas. Pero en el gol siempre hay... Si lo analizas por el pero lado... Quiero decirte que tuvo mucha fortuna. El medio vacío, siempre hay el fallo de alguien. Los goles siempre son fallo de alguien. O sea, el segundo gol es de una calidad extraordinaria. De entrar con el balón... El segundo salió de mala manera, ¿eh? Porque salió ahí a torpicones. ¿Tú consideras que pegó para atrás sin mirar? ¿Tú consideras que para atrás sin mirar? Sin mirar. Benzema. ¿Tú crees que sin mirar? Sin mirar, sí. Podía estar un contrario allí. No, yo lo he visto unas 50 veces y que además, pisa el balón perfectamente, lo que sabe que llega el compañero. Cogió a contrapié, lo cogió a contrapié. Bueno, no opino lo mismo. Y el tercer gol. Eso hizo también. Y el tercer gol, de calidad, es falta. Que ni estaba estudiado seguramente. Ozil, que estaba en. Sería, oye, déjame tirarla a mí. Es una falta que hay tres señores, yo la he visto todavía ayer, hay tres señores pidiendo el balón. Uno es Cristiano Ronaldo, llega Ramos también a pedirla y llega Ozil. Bueno, hay buena relación entre Ozil y Ramos y al final deja tocar al zurdo, que seguramente era la mejor opción. Mira, y es un gol extraordinario. Y diferente, al menos diferente. A mí me gusta el fútbol mucho. Yo prefiero más ver los regionales que ver esas cosas. Esas cosas ya les sé. Es decir, esa jugada que tú estás diciendo, hizo lo Iniesta ayer cuando dijo, pues toma, hermano, tira, ¡pam!, una hostia allá adentro. Punto. Pero, eso está claro. Dime una y cosa, después se baja. ¿Ves el Barcelona? ¿Por qué pierde el Barcelona ganando 2-0? Hay una lesión y el entrenador, no son entrenadores... Pingadillos, entrenadores que están empezando, que no son nadie, porque si entrenen al Sporting, al Oviedo, cualquiera, deshacen, de momento deshacen, o llega el listo de turno, como en Gijón,
voy a echar a Manolo y traigo otro que sabe peor que él, pero igual, yo me salvo el pillé, yo sigo presumiendo y viviendo, y aquí voy yo. Bueno, a lo que voy. Yo qué sé, esa gente, hay que empezar a valorar algo más en el fútbol, joder, el mérito que tienen aquellos de abajo, y que no estamos aquí nada más, que se están hundiendo por cuatro vividores, nada más que sin hacer nada, sin nada. A la mayoría sigo diciendo que hace la O con un canuto, todos, la peloteo, aquel siempre tienen el mismo labón, a que está aquí arriba, y ahí están, y se cubren entre ellos, y a vivir, y el resto a pasar lo jodido. Bueno, vamos a dejar, tú quieres decir algo del Sport, bueno, pero vamos a hablar ahora de la primera división, pues sigue una línea, bueno, regular, siempre no vemos aquel que mete los 5 goles, ves al Valencia que está igual, y nada más que hay 4, el fútbol está, y estamos aquí diciéndolo, entre el Madrid con Mourinho, y el Barcelona y el otro, y hablamos solo de eso, vamos a dejarlo porque si no, ya hace yo más propaganda, yo creo que no merece ni agua, pero bueno, a su manera. Tuvo suerte el Barcelona ayer. ¿Eh? El Barcelona, la suerte del enano, lo que tuvo ayer, lo que tuvo el Barcelona ayer no fue la suerte. Barcelona tiene un sistema, sí, se usará. Y cuando hay un sistema, usted como entrenador, pero son entrenadores correntillos, terminan la suerte de entrar. Y después cogen ese grupo tan bueno. Sí, cuando tú bueno, tienes sí. una baja, te marcha Cés, que yo creo que es vital en el fútbol de Barcelona. Lo que no puede sacar es un delantero más. No, mire usted, el sistema, el momento que usted haga eso, usted pierde el medio campo y lo contrario lo bajo del vivo. Usted siga, el cambio que hizo el último de aquel, ¿cómo se llama sineño? El Thiago. Thiago. Sí, sí. Era el que haber dicho, sigo con él, sin el medio campo, el sistema, y punto. Que eso es lo que va a pasar a España. España, si mantiene ese sistema, va a ser campeón de ahora, de infraestructuras, o como se llama ese rollo, no sé cómo se llama, confederación de no sé qué. Y después campeona del mundo, con el sistema de los del medio campo. Puede. Y nada más, si ese tío se equivocó, pero como yo el del Barcelona, y estamos ahí, joder, Barcelona, que 50, el 50% a favor del Barcelona y el 50% de Madrid. Y yo en el medio, y tú y el otro, cuatro provinos aquí a escargar tanto. Bueno, hay que dejarlos. Para ese campeonato del mundo, ahora igual tenemos a uno de Tensa ahí. ¿Eh? ¿El qué? Igual tenemos uno de Tensa ahí para la selección. ¿Uno de Tensa a quién? A Michu. Ah, bueno. Mira, yo te voy a decir la verdad. Tú ya sabes que yo tuve, en principios, que los voy a traer aquí. Yo tuve una colaboración con mi amigo Julio de Santi Cazorla, de Irán Colunga, todos aquellos chavalinos, los últimos. Y con Michu me equivoqué. Yo creí que no iba a ser tan como ahora está de grande. Ahora está jugando de grande. No lo veías. Lo digo de verdad. Y extraño. Extraño para ti. Claro. Sí. Pero bueno, no lo veía, pero yo quería verlo de otra forma, de otro jugador, porque después llegues a estos del Oviedo, que no saquen a nadie, siguen hablando de la cantera, y resulta que en la cantera uno mandaron para vete para las Tour. ¿Cómo para las Tour? Jugador que después dio. Ese fue Santi Cazorla, ¿no? Claro. ¿No? ¿Sí? Y al otro para el Sport, vete para allí. Y llegues a este, no sé si cobraron un duro por él, estos del Oviedo. ¿Por pues Michu? No creo. Pues igual fue cuando se marchó, cuando claro, la desbandada. Pero bueno, ¿no? y esto de guapo, porque llegues al Sporting y el Sporting pasa igual. No, Michu cobraría al ir a Europa, sí, cobró, lo vieron. Bueno, ¿no? Vamos a pasar al Sporting, vamos a pasar un poco. Pero Michu marchó, había jugado con el Oviedo en segunda B. Michu marchó. Por el título 29. ¿Con duros o sin duros? No, pero Michu consideró. ¿De traspasos? No, seguramente. Porque no hay un valor porque, de él. Bueno, pues porque él estaba convencido que era jugador de categoría más arriba. Sí, y tan convencido como que ahí está. O sea, que tan fácil bueno, como eso. Vamos a dejar esto un poco. Entonces vamos a hablar un poco deportivamente todavía del Sport. Tú sabes del Sporting bastante porque estuviste allí, fuiste el médico mejor que hubo en yo me acuerdo de muchos años, pero eran muy buenos cuando nos atendías a eran los otros jugadores distintos cuando, a los de ahora posiblemente y otra. Seguramente fue la mejor época, doctor. Hombre, para mí indudablemente yo tuve la suerte de tener una serie de entrenadores que los consideraba compañeros
de trabajo y unos jugadores excepcionales. Y como persona, fue... como compañeros y deportivamente. Fue muy buena, evidentemente. Sí, sí. Claro, que hoy no puedes hablar de esos jugadores, eso no se puede hablar. Bueno, fueron muchos jugadores internacionales. Y los que tuvo allí, porque el doctor de la Fuente íbamos y todos. Estuvieron muy arriba en la clasificación. El doctor de la Fuente no iba solo, él estaba en el Sporting. Bueno, cabraban, pero íbamos todos los equipos allí. Geme, el doctor de la Fuente, pum, venga, y otro, y otro. José Antonio, ¿qué traes? Venga a mirar. Para todos, siempre igual, siempre fue un mocho. ¿Y cambió la medicina, doctor? No creo. Hombre, no cambió, se mejoró las técnicas quirúrgicas. Las técnicas. Pero al fondo la lesión sigue siendo la preparación física, imprescindible. Y ahí cambió. Y el entrenador, desde luego. ¿Y la preparación cambió? La preparación yo creo que ahora está mejor alimentados y mejor preparados. Sí. Fundamental la alimentación, sí. ¿Verdad, doctor? Y yo creo que se cuidan más los jugadores. Pero es muy importante el equipo, el concepto de equipo. ¿Hay incluso algún entrenador muy obsesivo de pesar a la gente todo el día? ¿Eso llega a un momento que es? Sí, los hay, sí. ¿Y es obsesivo? Hombre, yo creo que eso forma parte de la ignorancia del entrenador. Yo creo que el que tiene que estar preocupado de eso es el preparador físico, el jugador, la familia del jugador y el servicio médico, eso está claro. Porque puedes tener un jugador gordo, gordísimo, como hay alguno, o hubo algún argentino y ser un crack, y tienes otro en el peso ideal y eso. Hubo gente, incluso un caso muy excepcional de un jugador del Sevilla, que lo hicieron bajar 10 kilos y aquello no se tenía por ningún lado y tuvieron que volver a... Eso claro, tiene que ser excepcional, ¿no? Porque sí, cada persona necesita... Que bajaron mucho peso, antes de llegar a un equipo grande. Y que no te viene tampoco a lo mejor también, ¿no? Pues hay gente, ya digo, obesa con unas... Vamos, obesas, en un límite. Sí, se entiende. Pero con unas calidad muy grande. Yo no hubiese fichado a Maradona, por ejemplo. Y sin embargo... Pero no por el peso, porque ya no, se intuía... Peso, pero luego, ya digo que ahí... Hay que personalizar o individualizar dentro del grupo a cada uno de ellos y meterlo en el conjunto. Pero tú no te sirve de nada que un jugador le controles el peso durante la semana y luego el día de descanso se lo salte, ¿no? O que la familia le diga comete una fabada porque es mucho mejor que una ensalada de lechuga. Eso forma parte de la educación. De aquella doctor ya había planning de... Sí, yo empecé con Boskov hace muchos años y eso lo tenía clarísimo. ¿Menú para el jugador hablamos? Sí, sí. Sí. Y con prácticamente todos, vamos, sin duda. Te digo que yo tuve mucha suerte con los entrenadores. ¿Los entrenadores eran igual que son ahora? Hombre, yo ahora ya en los últimos 5 años perdí el contacto. Ahora ¿no? son más. Pero los que ya digo, yo conocía muchos y tuve mucha suerte porque eran personas. Lo que yo entiendo por una persona respetuosa y de tú equipo. Tú estuviste ¿no? con otro de los grandes que hubo, que fue Vicente Mieras. ¿O fue? Hombre, Vicente, yo siento una gran admiración por él porque es una persona excepcionalmente educada y respetuosa. Con los jugadores y con toda la gente que tiene alrededor. Entonces yo lo considero un amigo y además ya digo que es un hombre que yo mantendría dentro de el equipo del fútbol como ejemplo. Tú estuviste con él en el Sporting. Yo coincidí con él muchas veces. Maravilloso. Y ya digo que lo considero un amigo. Yo me acuerdo... Y a otros muchos. Me acuerdo de Vicente Miera entrenando al Oviedo en un partido de Copa. Sería de aquellos que venían en segunda división, estaba en primera, y tuvo dificultades, porque lo vio cuando jugaba la Copa, siempre tenía dificultades con estos equipinos que venían ahí, incluso a veces los eliminaba. Y oye, y le echaron una bronca ahí al bajar al foso a Vicente Miera, pero lo llamaron de todo, ¿eh? Oye, no se inmutó ni un mal gesto hacia el público ni nada, aguantó todo, no, es que era muy educado, ¿eh? Con todo el mal genio. Entiendo, doctor, que sobre todo con los entrenadores que usted coincide respeta muchísimo su función y que a lo mejor eso no ocurra ahora tanto. Es decir, que... Hombre, yo creo que en el mundo del fútbol ocurren muchas cosas
lo que hablaba al principio, al margen de lo que tú tratas con un entrenador o con un presidente o con un preparador físico, porque siempre hay alrededor gente que intoxica el ambiente, ¿no? El médico que quiere entrar y sustituir al médico que está dentro, el entrenador que quiere estar y el preparador físico que quiere estar, el jugador que se escapa al brujo famoso de al lado que le hace unas cosas maravillosas y le diagnosticas lo que tú no le diagnosticaste por imposición de manos, te dice tú tienes una rotura de fibras, no juegues, y eso se sigue dando todavía, ¿eh? Los brujos. Pero si tienes la suerte de estar en lo que yo considero un equipo, eso no pasa, porque los propios jugadores, al que saben que se escapa a un sitio a otro, le llaman la atención y le dicen, oye, vamos a ser serios y esto hay que trabajar todos y punto. Porque claro, eso yo creo que ocurría más antes que ahora. ¿Eh? Aquí que se respetaba más, seguramente, creo. Sí, ¿no? Pero ahora como el fútbol, bueno, pues en el tema médico y todo, ya no hay dinero, pues supongo que bueno, los médicos que están ahí, los servicios, ya responden más a una mutua. Hay unas mutuas detrás que son las que se hacen cargo de eso. Y luego el médico que está dentro del equipo, pues ya no tiene la responsabilidad como médico, sino que ya cuando ve que hay alguna cosa seria, lo pasa a los servicios de la mutua, comenta, los llevan a un sitio otro. Ahora, antes de que salga el jugador del campo, ya le hacen una resonancia magnética, una analítica, una ecografía. Antes no había resonancias, en aquellos tiempos, hace 30 años. 30 años no, pero vamos, hace cuando yo estaba ya había resonancias, no de tanta calidad como ahora. Yo quería hacerte un comentario con respecto, ya que estamos hablando sobre todo... No, pero tú, eso vamos a dejarlo para después, tarde, porque después hay que... Eso, vamos a hablar un poco del Sporting, de su clasificación. Tú que... ¿Tuviste partido ayer? Yo no llegué a ver el partido, he leído todas las crónicas y parece ser que fue un partido complicado. No, el partido no lo vi. Lo único que tuvo fueron problemas porque jugando con 9 creo que jugó mejor que con 11. Y al final empataron. Yo lo que veo al Gijón, y lo hablábamos con respecto a lo que defensivamente... Lleva una racha ya el año pasado. El Gijón tuvo con Manolo Preciado... el portero Cuellar y Pablo pues estaban igual jugaba uno que otro. Luego tenía una defensa bastante bien entonada que era Lora con Hernández, Botía y Canella, y estaba incluso José Ángel, y Canella era titular con José Ángel. Y claro, la defensa ahora, salvo el domingo, que Canella creo que estuvo bastante bien, no acaba de estar entonada. Yo no sé, Lora, que era un buen lateral derecho, ¿por qué incluso el domingo no salió de mano? Bueno, bien. ¿Eh? Bueno, sí, pues luego lo sacó. Momento a publicidad, y porque eso se hace a base de publicidad, y después hablamos, seguimos hablando un poco de Sporting, y se hace, mira, allí dice, de la confitería, lo de la confitería Asturias, eso me trae a mí de Taulfo, la confitería, es que me trae, porque el otro día traje al hijo de Casas, ¿cuántos días y cuántos años fui yo a buscar el pastel, porque gustaba y nada más que los pasteles, Casas era un monstruo, ¿eh? Siempre, oye, a buscar, iba al banco, no llegaba al banco para dar la vuelta, para ir a comprar el pastelín, porque era lo que comía. El otro día coincidimos, porque va siempre al fútbol, Oviedo, y yo le hice esta pregunta, de oye, ¿cómo pudieses estar de consejero con este Alberto, que era el consejero del Oviedo, pues tú te considerabas una persona seria, honesta. ¿Cómo puedes trabajar con ese consejo? Porque esos eran buenos chavales. Y él me lo dijo claramente, que se equivocó. Bueno, vamos a publicidad un poco y después seguimos, ¿vale? Bueno, vamos a seguir un poco con el Sporting, pero ahora el Sporting deportivamente. Si puede ascender, si puede quedar, si puede hacer, si se equivocó el presidente. Yo creo que se equivocó el presidente, pero vosotros, vuestra opinión. Venga, aire, aire. Bueno,
Pues créeme que cuando no puedes ganar hay que empatar y bueno, sigue estando pues que sigue con 9, cuando sigue estando a una distancia prudencial de los puestos de arriba y que todavía hay que contar con él, que esto es muy largo, que dura mucho y que nadie te dice que mañana enganches una racha seguida y que te vuelvas a meter arriba. Por tanto, hay que seguir confiando en la gente que tiene, que es la que hay además. Bueno, yo el Gijón te dije que no es que lo siga mucho este año, pero bueno, principalmente creo que ya el problema que hablamos el otro día, que se anticiparon a echar al entrenador cuando podían haberlo mantenido un poquitín, porque este entrenador que llegó tampoco está demostrando nada con respecto al otro que había, pero principalmente yo creo que no acaba de dar con la clave en cuanto al sistema que tienen que jugar. Ellos en segunda están teniendo muchas dificultades, están teniendo muchas dificultades porque no cabe duda de que quizás no es el fútbol de primera, pero tiene jugadores que este Nacho Cases, yo no sé si a lo mejor medio campo, al jugar un poco ladeado, quizás es más centrado en el centro, porque es un jugador que técnicamente, basculando mucho el fútbol con él, tiene calidad para mover el balón y no entra mucho en juego. Y luego lo que hablábamos antes con De las Cuevas, a mí me extraña mucho que un jugador que había sido un puntal en primera división no tenga sitio ahora para jugar en segunda en el equipo del Sporting, que principalmente no cuenta con él. Yo, los entrenadores tienen que conocer muy bien a la plantilla para sacar el provecho adecuado, y si hay jugadores que por algún momento pues no están jugando en el sitio que ellos creen conveniente, pues oye, hablar y a lo mejor vamos a jugar un poco más retrasados en otro lado. Bueno, vamos a ver. Yo veo al Sporting. Está teniendo dificultades. Yo veo al Sporting. Y Lubí, el entrenador que había, es decir, yo no tengo nada contra Ben Arango, nada más que Ben Arango yo lo conocí de cuando era Alvaré, de chaval jugando el uno y tal, ahí empezó, pero con el tiempo y una caña empezó, en vez de ser un buen presidente, fue para ir malo, ya fue a su aire. Entonces, antes de que lo chillen a él, pues prefiere más echar a los entrenadores y joder, que se joden los equipos. Yo no tengo nada a favor. Ni lo conozco a Manolo. Bueno, conozco lo de haber jugado, de cuando jugaba. Pero yo creo que Manolo estaba mucho más preparado, mucho más metido en lo que ahora ya el Sporting que puede necesitar. El Sporting, con Manolo hubiese hecho mucho más que con este. Porque este tiene más unas ideas tan raras de jugar con tres arriba. Este cree que llegando ahí arriba con tres delanteros gana con suma facilidad. Está totalmente equivocado. Porque tiene gente en el medio campo, podía hacer buen equipo, y sin embargo le están echando gente con suma facilidad. Que cuando los entrenadores aquí, oye, llegar a que se entra, chaval, me cago en punto, no te muevas ya, jugar a lo tuyo, déjate ir a lo que lleva el equipo. Y Sporting, yo no digo que vaya a subir, porque claro, si subiese, con esos niños que está sacando, que son muy buenos jugadores, ese Borja, ese otro niño que ahora sale, ese trajo, ese Mendy, trajo al extremo derecho a un negruco ahí que llega cojonudo, pero claro, con este, al poner a Sangoy, a todos aquellos que ya lleven 6 años, que no hicieron absolutamente nada, y lo sigue manteniendo, ese es el problema. El Sporting tiene más que tiene dos cosas ahí, que es mantener el equipo, el nombre, y decir, esto es una sociedad importante y como sociedad vamos a mantenerla. Con un señor, que yo el delegado, que yo lo que yo siempre hablo, hay gente que es maravillosa en los equipos de fútbol, como yo en el Oviedo Billy, o como yo en el Sporting Kini. Y esos dos son vitales para ir manteniendo, pero claro, a los fíos de arriba, antes de que me chillen a mí, desarmen a Sofía Loren, la ponen a Sofía Loren en bikini igual. Y eso no puede ser, eso no puede ser. Y eso es lo que el Sporting hizo mal, se equivocó. Y este año no va a subir, ya te lo digo yo ahora. Y yo creí que aquel chaval, sin que yo lo defendiese mucho, podía el Sporting sacar, porque tiene muy buena cantera en el equipo de segunda B. ¿Cómo se sacan los jugadores? Poco a poco, con confianza. Y dando impartidos. Verás tú, ese Borja,
como cuando juegue cuatro partidos y un jugador cojonudo. ¡Ponta! ¡No más! Sí, claro, sí, y déjate de ese Gregori, Patás y el otro. No, no, vamos a ir poco a poco. Y ahí sería un Sporting bueno, importante. No haciendo yo la pelota. El domingo, con las dos expulsiones que tuvo, no cabe duda de que debió de influir también para el partido. Aunque dicen que luego jugó mejor con 9. Cosa extraña también. Fue cuando empató a última hora. Pero yo creo que, bueno, están intentando reforzar algo el equipo también. Igual que pasan a todos. Cuando no ganas, dices tú, necesito gente. ¿Qué he hecho de reforzar? ¿A quién trae? Los entrenadores. ¿Quién sabe claro, el que si juega no bien dinero, el que juega mal? No, eso no hay dinero para fichar, puede, pues... ¿no? Que sabes que hay unos que son mejores y son peores. No, aquello no. Eso ya... Y la mayoría de ellos no saben porque no es que no ven a los partidos. Y no los ven. No los ven, no. Abajo. Y no quieren verlos, nada más que ven lo de ellos. Y abajo no miren, joder, mira este guaje, qué coño, mira, que hay un niño aquí, joder, vamos a sacarlo, a ver. Pero no comparten ni la amistad. No hay un director deportivo de ley. El director deportivo que entró ahí entró de trampa. ¿Por qué se puede? Ese que estaba en Gijón, no sé cómo se llamaba, de Dios o la madre que me parió, no sé cómo se llamaba, para el Racing de Santander, pero qué cojones, si es todo el Sporting a pique, ¿qué sabe ese? Y fue para el Racing, para joder, porque ya, amiguetes de turno, punto. ¿O no? Claro. Bueno, no, pasa no, en tu no negocio. Todo, no del todo, no claro, del todo. Bueno, anda, no, no, no del todo, todo, no, claro, del todo. Por no del todo. No del todo, porque ten en cuenta una cosa. Efectivamente bajaron con él, pero también subieron con él. ¿Con quién? Pues, con el amigo de Dios también subieron con él. O sea que tuvo su labor buena y su labor seguramente menos buena. Pero no fue todo, seguramente no fue todo negativo. No tienen un poder, no tienen un mando de poco a poco, vamos a hacer las cosas con este y viendo los jugadores salir, hoy sale, mañana déjenlos sacar, no hay una... Esas son labores, normalmente, Geme, que hacen muy bien los exfutbolistas. ¿Eh? Que esas son labores de director. Perdona técnico, que te diga que los exfutbolistas no saben nada. Los exfutbolistas, nada más que saben jugar. Los exfutbolistas, los más listos que están, ya te los nombré yo ahora. Bueno, que son el señor Kini. No, ese, ninguno. El señor Guardiola era un exfutbolista. El señor Kini, mira, Kini y el de Oviedo y Billy. Los demás, nada. De fútbol, nada, porque ni lo vieron. El fútbol, bueno, el fútbol hay que verlo. Guardiola, no es que los echaron de todos lados. Eso son la suerte que ellos dan. Ese Guardiola, si en vez de entrenar a Barcelona, entrena al Grisú de Sarmolo, con perdón para pa señor Pintado, joder, no. Son los jugadores que tengan, con el material que jueguen, cuidado, ¿eh? Eso es ahora el material. Ellos no hacen una cosa que digas tú, yo voy a hacer. Porque no lo saben. Y los exjugadores de fútbol son los que menos van a los partidos de fútbol, te lo digo yo, ¿eh? ¿Eh? ¿Sabes quién tiene mérito de los que andan por el Oviedo? Yerkan, que jugaba el doble que todos, que fue una estrella. Anda entrenando en regionales y ve, y ahí es donde está aprendiendo. Ese es mucho mejor que los demás kinkis que se quedan, a ver si se enchufan el amiguete de turno. Joder, qué coño, que los jugadores... Hace menos que hizo este y toda la puta vida en partidos viendo niños, hombre. A ver si por jugar... ¿Que yo no pegaba bien al balón? No lo sé. Me cago en mi macho, cállame. Yo pegaba ya la pelota y pegaba bien aquel clavo. Pregunta. ¿Dónde está Yerkan entrenando ahora? ¿Entrena algún juvenil o algo? ¿Quién? Yerkan. Está en el Avilés B. Ah, está en el Avilés B. Y el Avilés B que está arriba, ¿verdad? Sí. Entrenado cojonudo, ¿eh? Como futbolista, claro, fue, bajo mi punto de vista, fue lo máximo. Nosotros que ven el negocio, ven el negocio y se meten ahí. Esto es un negocio, vamos a seguir. Me orientes el otro. En equipos buenos. Y van los cuatro del nivel alto y vamos a coger a estos. Si este no es un pijo de nada, hombre, que vienes aquí contando rollos. Los entrenadores, dado con un canuto y poco más. Sí. Coño, hay que ser realista, joder. A ver si crees que son o médicos o cirujanos o la misma, no son nada. Mira, los futbolistas en eso son como los alcaldes. Como los políticos, igual, la mayoría de ellos, son todos para ellos y la OP, con un canal. ¿Bien mentira?
No, es verdad. Yerka tenía que estar entrenando el fútbol base del Oviedo, ¿no? Estuvo, bueno, ¿no? No estuvo yo, también no o algo. No entiendo por qué. No, no. No estuvo no entiendo, algo en algún equipo. No entiendo por qué en el Oviedo. Sí, tenía que estar entrenando. Claro que sí. Es que precisamente esa clase de futbolistas que era todo inteligencia, aparte de ser buenos futbolistas físicamente, golpeando y tal, era todo inteligencia. Son los que pueden enseñar los chavales. Claro, por descontado. Esos vamos, por porque supuesto. Porque sabían y ese, lo ves. Tuvo una racha violenta que no perdía partido, sobre todo aquí en Buenavista, ganaba todos los partidos. Es que era lo máximo de inteligencia. Pero mira, lo que lo está diciendo Geme, que Geme hay veces que se nos pierde. No, el otro día trajo a Iván Ania, ¿no? Sí. Iván Ania. Bueno, pues Iván Ania tiene un segundo que es César, y yo entiendo que César le está dando una serie de consejos extraordinarios a la defensa Covadonga. Entiendo que es así. Pues también entenderé que Carlos en el Oviedo puede darle muy buenos consejos a los delanteros del Oviedo, o que también Kini en su día, o ahora todavía, puede dar muy buenos consejos, porque el fútbol tampoco cambió tanto para que un exfutbolista y un buen exfutbolista pueda ser muy válido enseñando, ¿no, Geme? Entonces, no entiendo por qué no. Yo quiero pelear, lucha, voy a pelear contigo. Pero yo no entiendo por qué un secretario técnico no puede ser un exfutbolista. Un hombre que conozca la casa, un hombre que sepa cuál es la filosofía del equipo, y por tanto, a partir de ahí, tienes que tener un entrenador que entienda esa filosofía. No, la casa no, porque no ves esos que los de desahucio de eso, que cogen la casa del otro y la conocen rápido. Espera, aquí no te metes, que estoy yo ya. No, eso rollo nada. Mira, yo hablando de Carlos. Pero aquí ponemos ¿a quién ponemos? ¿A quién? A ver, ¿tú a quién quieres poner de secretario técnico? ¿Tú a quién quieres poner? Yo ya te lo diría. A lo mejor digo, yo prefiero más a Tofi, que lo vi hacer cosas de esos cojonudes, que otros que entren por el deuda del artículo 22. Y punto. Mira, digo, claro. El problema del secretario técnico de un club. El técnico está continuamente con relaciones en toda España, ya no vamos a salirnos de España, un equipo como el Oviedo, el Gijón, ¿no? Entonces, todas esas relaciones, a mí lo que no me vale es que me vengan los clásicos representantes que me ofrecen, oye, tengo esto, esto y lo otro, y vale, pero luego yo los voy a ver, yo hago un seguimiento y los veo, como hacía Enrique Casas. Enrique Casas los veía él, como hacía Eduardo a lo mejor cuando estaba en la Junta Asturiana, y una vez que a mí me dicen las condiciones que tienen esos jugadores, a mí me puede interesar, yo, viendo ese futbolista y haciéndole un seguimiento, yo luego ya me decido si me vale o no me vale. Pero luego, lo ha explicado porque muy es muy bien fútbol, el doctor, pero luego tú puedes hacer un seguimiento a un hombre y un seguimiento a un fenómeno en Granada y sin embargo bien para esta tierra y no funciona. La alimentación, el clima, el ambiente... Mira, te voy a decir... No entendimos que el fútbol alrededor de él... Decir por qué no estoy de acuerdo. Mira, hay un futbolista que es este Señé, que hablamos el otro día, y ayer prácticamente no rascó bola. Entonces, este chaval, yo lo vi jugar contra Leganés y me sorprendió. Me sorprendió a mí me sorprendió por la forma de visión, cuando tenía el balón, soltando la pelota en profundidad, buscando gol, hizo un gran partido. ¿Por qué ahora ese jugador ya va desapareciendo, el entrenador no cuenta tanto con él? Pues mira, puede haber un problema, que este chavalín joven, igual anda un poco por Oviedo, y no entrena como hay que entrenar, porque ya sabes lo que es en Oviedo, estos chavalinos jóvenes que vienen de fuera, es una ciudad que se vive mucho el fútbol. Y por lo visto, digo, pero hay mucho ambiente. Si en el Madrid C sucede, no va el para el Madrid C, para el C. Ya no hablo del Madrid A, ni el B, ni el C. Y lo manden para aquí. Y después hacemos esto y miramos. Motivación. Grado de apijotamiento elevado a lo máximo. O un triste en el campo. Y eso es un niño. Un niño con esos años. Como esos niños, tienen que tenerlos el Oviedo en su cantera. Y punto, nada más. Sí, hombre, claro que los puede sacar, ¿no? Y salieron de aquí. Pues hay que seguir sacando. En toda la historia del fútbol salieron asturianos. Hay que seguir sacando. Y Oviedo. O es que no van a ser jugar al fútbol. Pero en el mundo del fútbol hubo mucha gente que en ciertos sitios no se aclimató, no se adaptó. El fútbol, como todo en la vida, es un tema de costumbres, y a lo mejor la costumbre que tiene el entrenador al que tú llegas a un equipo nuevo
pues no te acabas de adaptar. Bueno. Por tanto, tienes que estar a gusto y no siempre tú estás a gusto, por ahí, mucho fútbol que tengas en Les Botes. Ahí el entrenador tiene mucho trabajo, ¿eh? Tiene 25 trabajos. Pues, hombre, claro. Pero al tener 25 trabajos, no, porque tiene 25 señores, no lo dudes, a lo mejor no eres capaz... pero a lo mejor no eres capaz de asumir todas las necesidades de todo el mundo. En un equipo como el Oviedo, que no haya nadie, no hay segundos entrenadores aquí, joder, no hay un preparador físico aquí, no hay... o somos tontos, o vamos, o qué cojones hacemos aquí, hombre, déjate... No, Carlos, a mí eso no me lo... A mí me parece muy bien que tires... Yo soy el primero que tira por lo de casa, pero te quiero decir... Pues por eso, si quieres tirar de lo de casa, tienes que apoyarte en gente de experiencia. Y gente que juega al fútbol seguramente... la experiencia para tirar de ellos. Pero el Oviedo no puede tirar nunca de experiencia porque tiene allí a un montón de ellos que no valen para nada. Mira, ahí dice la Costana. Mira, un restaurante donde todos los de Teleasturias están invitados. Quique, Víctor, Javi, Manolo y yo. Bueno, si vosotros os apuntáis también, ¿qué más se da? Un poco más y un poco menos. ¿Eh? Para las fiestas estamos invitados por la Costana. Vamos a ir allí con nuestras máquinas a grabar. ¿Eh? Hay que agradecerlo a Antonio. Andábamos todos ahí, coño, a ver si nos invite. Bueno, pues que nos inviten. Porque claro, yo quería invitar, yo creo que el mejor restaurante, bueno, si no y el mejor con diferencia, yo creo que lle Casa Lobato, los de Casa Lobato, a ver si Cholo se cuelga y entonces vamos, en un lado comemos y otro día cenamos, poco a poco, porque claro, hablar de... Cholo Lobato bien, ¿no? Claro, Cholo... Maravilla, él y su familia. ¿Ah, sí? Vamos a ir para allá, a ver si vamos todos también nosotros para allá. Sonoro y un equipo extraordinario. Bueno, vamos a empezar, doctor, usted... No oye por nada, pero sabes que vienes aquí a hablar. Y hay que hablar de medicina, que es la base primordial de los jugadores. Si los campos perjudiquen los de hierbas sintéticas, si no perjudiquen, las rodillas, todo esto que nos des un poco y nosotros... Alguna preguntina tenemos que hacerte, no creas que vas a salir. Vosotros esa podéis... Es una pregunta además muy bonita. La de que si el campo, el campo beneficia, perjudica, eso es una pregunta... Hombre, ¿cómo lo ves? Eso es un tema que se lleva hablando de él, como sabéis, hace muchísimos años, ¿no? El campo sintético, cuando empezó el campo sintético, como las botas no tenían la calidad que tienen ahora... La dureza del campo, el no patinar, el no controlar, poder controlar los movimientos como en un campo bien cuidado, no como estaba el del Oviedo el otro día, pues daba muchísimas lesiones, que ahora se dan menos, porque mejoró no solo la ropa, que es muy importante en una región como la nuestra, por los cambios de temperatura, sino también por lo que hablo siempre de la alimentación, pero sobre todo porque las botas que comentabas tú antes, eso influye muchísimo, ¿no? Los diseños de las botas para los críos no cambian tanto como para los jugadores de un equipo de primera, y yo creo que ahora se está logrando que haya muchas menos lesiones. De hecho, antes veíamos muchísimas lesiones meniscales y de ligamentos cruzados, que es la lesión que estaba más de moda en los jugadores y que ahora afortunadamente con la técnica quirúrgica recuperan todos, pero yo creo que es mucho mejor, claro, un campo no sintético. Lo que pasa es que los críos no los puedes poner en un campo sintético porque solo los puedes poner en un campo sintético porque en el otro, como no tengas un personal dedicado a cuidarlo permanentemente, vamos, en Asturias sería un barrizal mucho peor que el otro, ¿no? O sea que es imprescindible el trabajar en se un producen campo. Más lesiones, doctor, en un campo con barrizal que en un campo en un campo sintético. Se puede llegar a sin duda, porque la sinovitis o tenosinovitis o lesiones ligamentosas en tobillo es muy frecuente en eso, porque en lesiones de rodilla, por ejemplo, o lesiones musculares, yo creo que no, porque el campo embarrado y demás, da mucha fatiga muscular y el jugador enseguida acusa una fatiga muscular antes que una rotura fibrilar que ocurre en un buen campo, ¿no? Ajá. Pero sí se da mucha
lesión ligamentosa en tobillos y sobrecarga muscular. En el sintético, yo precisamente me tocó inaugurar ahí el de Lugones, ya con una hierba última generación, porque el sintético que empezó al principio era como esta moqueta casi, luego ya salió la hierba esa a relucir. Y entonces yo fui a varias charlas sobre los tacos y todavía no hay capaz, que los jugadores no asimilan, que el sintético, el multitaco este redondín, porque hay otro taco que lleva una paredilla, sí, que en el que es en, longitudinal. Sí, sí, pero ese, el problema que hay en el sintético es que agarra tanto la bota que entonces no desliza el giro, no, el giro, y entonces al no girar lo que te produce es que los ligamentos en la rodilla o en el tobillo los estás forzando al máximo y en un giro brusco, ras, te puedes romper. Sí. Y se queja. ¿Y cuál mucho es el consejo, doctor, ahí en la bota? Hombre, ese es el taquín, ese pequeño. Tiene que ser, claro, tiene que ser un taco cilíndrico. Ese, el redondín, ese, sí. Tiene que ser un taco independientemente del tiempo que haga. Sí, sí. ¿Eh? Independientemente de que pueda estar más rápido con el agua. Sí. O sea, con ese es suficiente, ¿verdad? Sin duda. Y corto, muy cortito, claro, ¿no? Claro. Ajá. Pero sí que mejoro, bueno, eso es casi como un campo normal. Lo que hicieron ahora con los sintéticos no tiene nada que ver con el inicio, que era efectivamente como una moqueta. Ajá. Y sin embargo, ahora, incluso en primera división, los futbolistas quieren jugar con estos tacos. Prácticamente todos. Todos, sí, prácticamente. Sí. Y los campos como el domingo, el del Oviedo, eso es un desastre. No estabiliza. No está para jugar. Sí, sí. En un campo como el del Oviedo el domingo, tienes que ir al clásico taco de aluminio, sí, el grande, el y el de siempre. Sí, sí. Y yo no sé, ¿y sabes por qué quieren el futbolista ahora jugar con eso? Porque pesa mucho menos la bota. Zapatilla. Es una zapatilla, es la cosa más cómoda. Como si jugaras de playeros. Y claro, vale, eso es fenomenal. Muy bien, me parece ahora, sí, muy bien, pero parece que estás tú de doctor aquí, doctor. No, no, vamos a hablar de lesiones que se producen. Ya me parece muy bien. Quería hacerle una pregunta, sí, porque la. Sabes que yo precisamente tuve que dejar el fútbol a los 31 años por una lesión de una patada, que me la doblaron en el aire. Y entonces, el primer diagnóstico fue, precisamente me operó el doctor que hablamos antes, Miranda, que estuviste, pues lo fue tú, estuviste Miranda, con él. Una pregunta, sí, particular, el doctor cobrará seguramente. Sí, no, es que fue una lesión que facturar, a mí digo, me decían que iba a seguir jugando al fútbol y tuve que dejar de jugar al fútbol. El diagnóstico primero fue rotura del ligamento lateral interno. Una escayola, 20 días. Una vez que me quitan la escayola, menisco interno roto, pasan 2 o 3 meses y a operar, menisco interno roto. Voy al quirófano y en la misma operación me quita el externo. Me dice el doctor Miranda que así la recuperación que era más rápida y que incluso me habla, una vez que yo despierto, que me hizo un empalme en el cruzado anterior. Total, que yo empiezo a hacer la recuperación y el cuádriceps muy bien, forzando muy bien y tal, y yo no pude jugar más al fútbol. ¿Qué sucede en esta rodilla? Hombre, los medios diagnósticos ahora no son como los de antes, ya, está claro. Bueno, estamos hablando y el, 30 años. Y el doctor pico. Miranda tenía muchísima experiencia en rodilla, ¿no? Pero, bueno, posiblemente, contado así sobre la marcha, fue un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla, sí, pero en un giro con un apoyo en el pie, lo que comentábamos antes. Entonces, en el giro, en la maniobra de giro y valgo de rodilla, lo fue, que se rompe... Fue en el aire, claro, fue en el aire. En el aire es muy difícil. Fue en el aire, golpeamos ser, al balón, sí, coincidimos a la vez los dos, él de frente, yo lateral, y me dobla. En el aire es difícil que ocurra eso, pero bueno... Puede ser. Puede ser. Pero los meniscos, claro, no están de adorno. Vale más romper 2 o 3 veces un ligamento cruzado anterior que un menisco. Sin duda. Sí, es que los meniscos. Y el menisco externo, sobre todo. Los meniscos, cuando se hacía antes, no hay mucho más adelantado ahora con la artroscopia. Claro, es que ahora no abres la rodilla y no tienes que quitar todo el menisco. Haces una cirugía dedicada a la parte rota del menisco. Entonces hay que intentar siempre conservar el menisco o la mayor parte del menisco. Y sobre todo si es el menisco externo. Porque el cóndilo
femoral y el platillo tibial son los dos convexos y el menisco distribuye, el menisco externo distribuye las cargas. Si tú quitas el menisco completamente, entonces por unidad de superficie aumenta mucho la presión y evoluciona hacia una artrosis. Me decía Carlos que cobrabas por bueno, la, hay por un la chiste, consulta. Hay un chiste es que, sí. en esto del ir al fútbol al Oviedo, que van dos amigos y uno era abogado y otro era médico, ¿no? Y le dice el médico, oye, al abogado, ¿cómo te arreglas tú para cobrar toda esta gente que encuentro por la calle y que me consultan que si tengo esto, que si tengo lo otro y tal? Y dice, coño, pues muy fácil, tú al día siguiente, o si sabes quién es y tal, le pasas la factura. Entonces ven el partido y al lunes siguiente pues va la secretaria del abogado a la consulta del médico y le dice, de parte de su amigo fulano, y mira, por consulta durante el partido de tal, tanto, y eso es lo que te haré yo. Pues la siguiente pregunta era hablando de prótesis. A mí, hace 25 años, un doctor hoy con bastante experiencia ya en el hospital me quiere poner una prótesis de rodilla y al día de hoy yo todavía no tengo prótesis de rodilla. Conclusión. Sabemos muy poco los traumatólogos. Conclusión. El doctor Olay, el doctor Moreno, siempre bajo el diagnóstico de ellos, fortalecer el cuádriceps, hacer ejercicios, trabajar un poco bicicleta, siempre el cuádriceps fuerte, hacer duro y blando cuando estás en casa y tal, y al día de hoy yo todavía no tengo prótesis. Pero con bastante artrosis, ¿eh? Bueno, hombre, pero vamos a ver. El 90% de la gente que se opera por el dolor. Hay muchísima gente con artrosis de rodilla y de cadera y de otras cosas que lo tolera muy bien. Si tú bajas la actividad física, si controlas el peso, pues bueno, puedes tener una molestia que con algún tipo de fisioterapia o de analgesia te puede evolucionar bien. O sea, una prótesis, hoy día se ponen muchísimas prótesis. Posiblemente ponemos más de las que debíamos, ¿no? Y además se ponen, pues cuando yo era residente y venía un señor de 60 años, decíamos, este hombre con 60 años, ¿qué quiere? Y ahora tienes gente con 90 años haciendo montaña y conduciendo solos y yendo a Roma a ver al Papa. O sea, quiero decirte ¿Hay que alguna eso lesión, doctor, muchísimo, que antes era muy común y que ahora haya desaparecido prácticamente del...? Hombre, yo creo que en esto que hablamos del mundo del fútbol, lo que se llamaba osteopatía de pubis, ¿no? Sí. La osteopatía de pubis hoy prácticamente no existe. No existe. No existe porque, ya digo, afortunadamente los preparadores físicos es gente preparadora y con estudios y que cuidan mucho al jugador, ¿no? Y el jugador ha mejorado mucho la preparación física y la alimentación, ¿no? De hecho, ahora estamos viendo más otras patologías. Es más frecuente, pues no sé, los estiramientos musculares, ¿no? Es lo que se llama el tirón o demás. O una patología que está muy de moda ahora, que son los problemas de cadera, ¿no? Lo que llamamos el choque femoroacetabular, que es una patología que antes se confundía mucho con osteopatía de pubis y con artrosis o preartrosis de cadera en gente por debajo de 50 años. Hay una pregunta que siempre la gente se lo pregunta muchísimo. Doctor, la gente no entiende por qué una persona que juega un domingo, no lo entiende, cuando luego vuelve a jugar el miércoles, hay mucha gente que no entiende que si solo trabajó 90 minutos, entre comillas, el miércoles no pueda estar recuperado. ¿El gran problema del fútbol son los golpes? No es el tiempo, evidentemente, de ejercicio, pero... Claro. Los golpes... Sí, el que vas constantemente en desequilibrio. Tienes que ir control. Yo creo que el fútbol es un deporte muy difícil. Porque tienes que tener suficiente habilidad para que no te quiten un instrumento muy complicado. Y luego tienes que escuchar las órdenes del resto de los compañeros tuyos. Tener una visión frontal muy amplia. Y tener ojos atrás porque te van dando patadas, empujando y haciendo otras cosas más feas, ¿no? Y creo que es complicado porque no es los 90 minutos de correr y parar, sino
que utilizas contacto, todo el cuerpo entero, la cabeza a rematar, la vista, la estabilidad y luego las botas en un terreno, como hablamos, que es complicado de mantener el equilibrio. Bueno, yo tenía aquí dos preguntas, que era el pubis y la cadera. La cadera, después tienes que explicar un poco la operación. Pero tengo aquí una muy buena, que me dijeron, factores de crecimiento. ¿Qué es? Bueno, los factores de crecimiento es... ya hay muchos tipos de factores de crecimiento, digamos, ¿no? Es un plasma rico, es decir, se saca sangre, se centrifuga, y la parte de arriba de la sangre, el plasma rico en proteínas, lo que pretende es estimular la cicatrización y la recuperación de las articulaciones o de los tendones o de las lesiones musculares. Cartílagos. El cartílago es bastante complicado, porque el cartílago tiene cuatro capas y solo la capa profunda, es decir, la pegada al hueso, es la que tiene suficientes células y riego sanguíneo. No muchas, pero suficientes para recuperar. En cuanto tú tienes una lesión de las otras tres capas donde no hay vascularización ni células, es muy difícil la recuperación. Pero es un tratamiento que lleva en los últimos años muy de moda, ¿eh? Porque Miquel Sánchez de Vitoria tiene mucha experiencia en eso y, de hecho, todos los jugadores de tenis y demás que veis por ahí van a verlo a él. Y ahora ya en prácticamente todos los sitios ponemos factores de crecimiento porque la presión asistencial te obliga a ello, ¿eh? Pero bueno, va cambiando mucho eso. Yo voy a hacer otra pregunta después, si quieren eso. Dos tengo que hacer, pero bueno, de momento una. La cadera... ¿Cuánto tiempo se hace una operación de cadera? Y después, ¿a cuánto tiempo? Recuerdo yo un jugador del Cueto. No sé si lo operaste tú o no. Mira, sé la cadera, vamos a ver, si hablamos de prótesis, eso, claro, te permite jugar al golf y con prudencia, ¿no? Pero lo que hablábamos hace un momento de jugadores o deportistas desde 18 años hasta 50 años, por ejemplo, hay una patología que está muy de moda desde hace unos 8 o 10 años, que antes se diagnosticaba de osteopatía, de pubalgia, de tendinitis de aductores, de lumbalgia alta, de artrosis o preartrosis de cadera. Y ahora sabemos, con la exploración clínica, que siempre es muy importante, y con las técnicas por imagen, como es la resonancia o la artroresonancia, que hay una alteración en el juego de la cadera con el cotilo, que el cotilo es donde se mueve la cadera, ¿no? Y ahí influye el deporte que se haya hecho y la evolución muchas veces desde la infancia, que ha tenido alguna alteración o bien durante el crecimiento o bien en la formación de la cadera. Entonces, esa, que era una cirugía que antes hacíamos por cirugía abierta, con muchas complicaciones en el posoperatorio, ahora la hacemos por artroscopia. Y la artroscopia te permite, pues por solo dos pinchacitos y por un sistema de televisión, operarte y marchar al día siguiente para casa con dos muletas. O sea que eso ha cambiado muchísimo. ¿Han cambiado mucho los tiempos de recuperación, doctor? Sí, no tiene mucho. Nada que ver. Sí. Lo que me comentaba él, que es una cosa que hacíamos antes, de tener una lesión de ligamento lateral interno y ponerte una escayola tres semanas, eso no existe. Eso no existe ahora. Hoy no se hace. No, que va, hace mucho. ¿Ligamento? ¿Y es la peor lesión que hay? No. ¿Para operar y para todo? Para mí es mucho peor un menisco que un ligamento cruzado. ¿Por qué? Bueno, pues porque un menisco, como dije antes, si no haces un trasplante meniscal, no recuperas la biomecánica, las cargas sobre lo que hablamos del cartílago, que si se lesiona el cartílago no recupera y evoluciona hacia una artrosis. Bueno, al quitar los dos meniscos fue fatal para rodillas. Algún ligamento cruzado anterior, pues puedes operarlo. Yo operé a un señor que se había operado 8 veces, yo fui el octavo. Y te permite hacer una vida prácticamente normal, incluso volver a romperlo en un accidente deportivo, ¿eh?
Y luego influye mucho la biomecánica de la rodilla, sí, el eje. No es lo mismo un genuvaro que un genuvalgo. Una pregunta que te iba yo a hacer con respecto a médico. Imagínate que en estos momentos eres el médico de la selección española. Hubo un caso en el Mundial este pasado con este jugador Torres, que el seleccionador apostó por llevarlo cuando acaba de salir de una lesión y estaba sin jugar. Entonces se entra en el grupo, empieza a contar con él, lo saca unos minutos, unos partidos, entra en juego, va capeando el temporal, pero el último partido me parece que fue contra Holanda, ¿no? Fue cuando rompió. Él iba tocado, ¿eh? ¿Quién tiene ahí más responsabilidad? ¿El médico? ¿El jugador que engaña al médico? Como médico te puede engañar el jugador, ¿no? Eso, sin duda. Oye, que estoy bien, que estoy bien, sí. Y a lo mejor las resonancias son otro. No, y lo que decía antes, tratarse, decirte que es esto y ser otra cosa, o tratarse fuera de tu control. Porque como seguro, médico. Seguro que Del Bosque consultaría con sus médicos, sus fichos. Mira, yo estuve con la selección. No sé si os acordáis que luego rompió. Sí. Rompió cuando. Es más, que si no llega a meter el gol Iniesta, teníamos que jugar prórroga con un jugador menos. ¿Te acuerdas, no? Nada más salir, se pegó un tirón, estaba físicamente, se veía que no estaba bien. Entonces, claro, es complicado eso, ¿no? Como hombre, claro que es complicado. Vamos habrás a ver. Tenido problemas seguramente con algún entrenador con respecto a si puedo contar con este jugador o no puedo contar. El entrenador siempre te presiona, por eso. Bueno, ¿eh? Sí. Yo me marché esto de... Hay que seguir. Como esto hay que seguir, lo primero que hay que seguir, lo primero que voy a decir yo, que agradecería al doctor de la Fuente, que eso es lo máximo, claro. Tiene una consulta en particular maravillosa, porque es el mejor. Es decir, no es porque tenga la consulta particular, que la tiene. Es que encima fue particular, pues fuimos todos los niños cuando estaban en la federación, fue médico de la federación, fue en todos los lados. A mí me llame, Jeme, al doctor de la Fuente, porque fue bueno, al doctor siempre, de la Fuente. Pero es cierto habría que tiene una consulta particular para que la gente quiera ir o no ir, ¿eh? Y tiene otra de las piernas de la hija, que es, o sea, hay que agradecerlo todo esto porque es un crack, para mí es un dios del fútbol, para médicos, para llevarlo siempre. Yo llevo muchos años metido en esto y siempre me inclinaba a él, ¿eh? Y después, claro, yo fui un admirador. ¿El Real Oviedo nunca llegaste a tener contactos con el Real Oviedo? Sí, hombre, yo traté mucha gente. Pero poco, sí, pero, quiero, pero en el club, lo que es el sí, club. Pero poco. También, sí. Pero hace años que lo dejé. Porque... Os contaba una cosa de la selección. Iba a arrancar con una cosa de la selección. Esto, que yo estuve con la selección cuando estaba Clemente, además. Clemente con sí. Gutiérrez. Con... Y estaba de médico Genaro Borrás, que en paz descanse. Ah, Borrás, que era, sí. Aparte de una persona entrañable, bueno, se murió prematuramente. Bueno, y ahora la selección tiene Carmena. A un médico que es Óscar Luis Celada. Ah, sí, que es sí, el vamos, que estuvo sí, en el Sporting sí. Y en el Zaragoza. Zaragoza Y que creo que es un acierto total. Buen traumatólogo. Muy buen médico, deportivo y bueno, con experiencia en el mundo bueno, del fútbol. Bueno, vamos a hablar toda. Un poco del Oviedo. A ver, el Oviedo, lo de ayer, ¿qué? Bueno, yo vi el partido. ¿Puedo hablar yo? ¿Tú fuiste al partido? Sí, yo lo vi por la televisión. Bueno, pues, pero puedes verlo pero igual. Puedo también, todo el pero puedo hablar también. Yo voy a hablar. Fue un desastre de partido, de equipo. Jugando, fue el peor partido que vi yo de la vida, el peor. Yo no acabo de entender a este entrenador, o quien los trajo, o quien todo. O este paisano que viene ahora aumentando las perras y bueno, que lleve beneficio. Yo creo que todos vienen pa usar el Oviedo, ¿no? No eso de andar para el Oviedo, no, vienen por intereses y tal, aunque lo diga, y haya dos o tres, como el jefe del Principado, el alcalde de Oviedo, recíbelo como un dios, y si vienen a beneficiarse. El Oviedo hay que hacerlo propio de aquí. ¿Vosotros qué decís? A ver. Pues que el partido del domingo ya lo habíamos jugado el viernes y el sábado, y intentando ser una ciudad muy hospitalaria con el yerno de este señor y vio que somos una ciudad excelente y que va a venir, que va a poner dinero y que vamos a tener un gran equipo dentro
De muy poco en la máxima categoría. Me o parece sea, muy bien. ¿Le parece bien a usted? Sí. A mí, vi el partido y la verdad que no me gustó nada. No me gustó nada porque... Un gol bueno de Cervero, eso está claro. Bueno, el gol de Cervero, y lo hablamos antes, verdaderamente está teniendo mala suerte porque ya falló dos o tres goles bastante más fáciles que ese, ¿eh? Sin embargo, no tuvo acierto y no entraron. Bueno, el gol de ayer estuvo muy bien. No es que haya hecho un gran partido, pero es que en medio campo yo no veía que pudiera entrelazar a Ruiz. Perdieron una cantidad de balones terribles. Y esos jugadores ficharon ese entrenador, ¿no? Lo hablamos, ¿eh? El problema del Oviedo, fíjate que iba a empezar la temporada y no había plantilla. No había plantilla. Entonces yo creo que este que vino ahora, el yerno del máximo accionista, que sabrá bien lo que hace, y lo siento mucho porque no es querer no valorar a la plantilla actual del Real Oviedo, pero necesitan reforzarlo si quieren subir a segunda división, y creo que el Oviedo en estos momentos debe optar por intentar hacer todo lo posible por subir a segunda división, y no cabe duda de que necesita reforzar, ya lo saben de sobra ellos, lo que les hace falta, porque pero quizás ahora están en una fase usted, que... ¿Usted, doctor, tiene algo que decir del Real Oviedo? Yo, mientras esté Cervero ahí, siempre seré del Oviedo. Bueno, y no, pero Cervero... Hay que reconocer que Cervero y un crack, eso está claro. Claro, oye, lleva a la gente, lleva eso, y está jugando donde jugó ayer arriba, no atrás, porque atrás ya la hostia. Pero arriba puede ser un jugador. Pero yo hablo de ese otro aire que le están dando. Es que no veo yo no veo al alcalde de Oviedo ni al presidente. Aquí hay intereses creados para algún rollo. Con respecto al alcalde de Oviedo, yo creo que fue una persona importante para la actual situación del Real Oviedo. Hizo lo necesario por su parte desde la alcaldía para que hoy haya ocurrido lo que ocurrió. Vosotros dos estáis de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo. Este hombre dijo que tenía una hoja de ruta, mira, y la hoja claro, de ruta. Claro, yo creo que se está cumpliendo y ahora. En un momento extraordinario, además. Mira. ¿Qué pasó con el Real Oviedo? Eso lo viste tú. ¿Cuándo empezaron a fichar? No tenían equipo, Eduardo. Sí. Lo ficharon muy a prisa. Yo estoy de acuerdo en todo lo que digáis vosotros, me parece bien. Yo lo que yo veo es que el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado de Asturias, que no hay un puto duro, que estén hinchando o ganando o haciendo propaganda para el fútbol profesional, pues no lo entiendo, no lo acabo de entender. Bueno, hombre, pero ¿vale? ahora tenemos un accionista que aportó y parece ser que va a poner... ¿Tú viste alguno que viniese? ¿Conoces tú alguno que vino a darte perres para algo? No, vienen porque hay un posible interés, más si tienes a los dos dirigentes a favor. En vez de irme diciendo necesitamos esto para mí, así funciona el fútbol ahora. Así va todo. Bueno, voy a despedirme, tengo que despedirme, pero voy a despedirme porque la gente, yo trabajé 54 años en la Seguridad Social, ¿eh? Y estaba yo por ahí arriba, cerquina, valoraba lo de los doctores, ¡pum! A mí la hostia era, ¿eh? ¿Cuántos conocí yo? Tan buenos, tantos, ¿eh? Y no había dirigentes. Había, los dirigentes eran Alonso de Nora, el padre de Masitos, aquí, uno, dos, tres. Pero oye, chicos, ahora hay una huelga que ya me afecta a mí, y a mí, y a mucha gente de Oviedo, de Asturias entera. Toda Asturias entera con las huelgas de los médicos. Y esto es ahí. ¿Sabes cómo se producen las huelgas de los médicos? Por los dirigentes. Esos dirigentes conocidos yo. A esos dirigentes que hay ahora que dicen al sindicato, no, mire usted, haga caso de los médicos, primero los médicos, y haga ellos caso. Pero es que quieren compartir las perras para ellos, para los consejeros, todo ese rollo. El consejero este que hay, que lo hago yo, el señor Blanco, lo que tienen que hacer ellos es marchar, dimitir, y para que Asturias podamos disfrutar de los médicos, llegar allí, y los médicos se están yendo, los médicos son trabajadores, serios y formales, porque valoren a la gente, y los dirigentes, no. Con esto quiero terminar, ¿vale?
Pero bueno, ¿y por qué está toda la medicina en pie de guerra? Bueno, porque ya sí. Que los dirigentes lo están haciendo mal, por supuesto. Por eso hay que quitarlo. Sí. Los dirigentes son el Principado, en el Ayuntamiento, en todos los lados. Todos los puestos hay que quitarlos y punto. Bueno, volvemos, que otro día volvemos, vamos a ir a Lobato, vamos a ir a ver a Costana, vamos a ir a comer el pastelucu de Yalante. Y lo que no vamos a ir a la consulta tuya, esperamos si no que otro día vengas aquí al negocio de este, al Principado, a las ruedas, a poner, ahora sí que poner las ruedas, hostia, ahora ya el tiempo vital, ¿eh? A la gente que vaya a Principado, no se puede andar con a ver a Estebanín allí, bueno, te verán a ti primero, pues, pero Estebanín también, ¿eh? Esperemos en el Principado. Pues mirándole todos los tiempos será un monstruo, pero bueno, ahora me disco. Salud para todos, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, tenemos que dejar los tofis. Hablemos después con el jefe, con permiso de él, ¿no? Gracias, José Antonio, muchas gracias. A Tofi y a Carlos, mil gracias a todos. Oye, sin hacer algo con un canuto, mi punto.